¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Chimbote, 60 policías no pudieron desalojar de una vivienda a la familia de una mujer armada con un balón de gas. De otro lado, docentes de la Universidad Nacional de Trujillo reinician su huelga exigiendo la homologación salarial. En otras noticias, en Ayacucho, entregan los cuerpos de 4 comuneros muertos presuntamente en operativo militar en Pichis y los homenajean en Huanta. En tanto, Organismo de Derechos Humanos advierte que hay crecimiento de sendero en el BRAE y condena emboscadas terroristas. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Los presidentes regionales de Junín, Vladimiro Huaroc, y de Huánuco, Jorge Espinosa, resaltaron la designación de Yehude Simón como presidente del Consejo de Ministros y expresaron tener confianza en que el proceso de descentralización se afiance y no se les recorte sus presupuestos. Estos santos evangelios. Desempeñar leal y fielmente. Con la designación de Yehude Simón como presidente del Consejo de Ministros, se espera que el proceso de descentralización avance de manera coordinada. Simón Munaro, como ex coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, conoce de la problemática que afrontan las regiones. Nos hemos reunido para presentarle nuestro saludo y respaldo a todo lo que signifique la descentralización, a todo lo que signifique la lucha contra la inmoralidad y a todo lo que signifique por la profundización del desarrollo de los pueblos conformantes del Perú. Esa es la perspectiva, la esperanza que tenemos nosotros y por supuesto que tenemos confianza en que esto va a ser así. Por supuesto que es un escenario complicado el que viene. Todos sabemos muy bien que en el país hay una serie de exigencias sociales y económicas de muchos sectores que tienen que ser atendidos prioritariamente y que nosotros los comprendemos desde las regiones. Tanto el presidente regional de Junín como el de Huánuco hicieron hincapié en la necesidad de aplicar la descentralización fiscal para que las regiones cuenten con recursos a fin de ser invertidos en proyectos de desarrollo social.